Buenas noches. Este es el pronóstico del clima para el día viernes 2 de febrero. Ay, se me cayó. Oiga, la Ciudad de México amanecerá a 12 grados centrífugos con el cielo despejado. Y por la tarde la temperatura va a ascender a 22 grados. Por la noche va a bajar a 17 grados. Oiga, me llegó una requisición ahí de que la fiscalía, de la violencia de las mujeres. No entiendo yo. A ver, ahorita le pregunto a Lupe. Lupe anda muy ocupada ahorita porque anda muy contenta. Le compré un... Yo, para que vean, yo la quiero mucho. Le compré un centro de entretenimiento. Ella le conoce como lavadora, pero es que no entiende porque no sabe muchas cosas. Ahorita, Lupe, entretente ahí con mi ropa de dormir, por favor, un momento. Guadalajara despierta a 12 grados con cielo despejado y luego 25 grados. Lupe, deja de golpear, por favor, que se mete aquí en la grabación. No te estés dando con la cabeza en la pared. Ya te vas a caer de las escaleras otra vez misteriosamente. Por la noche la temperatura descenderá 18 grados y luego, ¿de qué estamos hablando? No, la temperatura de Lupe, siempre, Lupe es muy fría, no sabe usted, no habla, no dice nada, es muy callada, muy reservada. Monterrey, 14 grados y luego 28 grados, es el doble, y luego 22, le resta, a usted le resta y lo ya. Nayarit, ¿sabe que si este fin de semana usted va a ir a Nayarit, si no tiene nada que ir como el presidente, pues va a estar un clima muy padre en su casa, si va a estar el clima muy enojado cuando regrese, porque, oiga, qué brava esa señora. Y luego uno la ve y dice, ay, qué bonito, no canta bonito, pero uno la ve y dice, ay, la señora, mira qué cantora, qué padre. Y no, hombre, dicen que no, no, calzonuda como las del norte. ¿No conoce usted a las muchachas del norte? Qué calzonudas son, son muy enojonas. Oiga, ¿qué le decía yo? Nayarit, si va a Nayarit, pues pásese la padre, el ceviche, qué buen ceviche es en Nayarit. Y luego va a estar a 31 grados. Dicen que hay playa, pero una vez que no está tan bonita la playa, pero oiga, el ceviche, muy buen el ceviche. Y luego va a bajar a 18 grados. Tome previsiones. Póngase una cosa que arriba con previsiones y es el presidente. Y nos vemos el lunes. Adiós, todos, adiós, bye.